Bueno, pues hoy voy a hablaros de la Nochevieja de 2005 a 2006, o sea, el 31 de diciembre. Ese fue el día que me compré mi primera PlayStation 2. Y la verdad es que fue una pasada. Quiero hablaros de los primeros juegos que tuve. Aunque realmente ese día solo estuve jugando a uno, que ya os lo explicaré más adelante en este vídeo. Por cierto, seguramente os sorprenda que no haya ninguno de Star Wars. Esto no fue así del todo, ¿vale? Al final del vídeo también os lo explicaré, pero es que ahora quiero hablaros de otros cinco que tuve y por qué fueron mi primera elección. Así que nada, espero que lo disfrutéis y que os desbloquee algún recuerdo, aunque eran juegos bastante famosos, así que probablemente si habéis tenido una PS2 los hayáis tenido o como mínimo los hayáis jugado. Pero bueno, no me enrollo más. Vamos a viajar en el tiempo al año 2006. Justamente al 1 de enero de 2006. Aunque vamos a empezar por el 31 de diciembre de 2005, ¿vale? Me acababa de comprar la PlayStation 2 por la mañana. Si no recuerdo mal, a las 10 y media en cuanto abrió la tienda. Y el primer juego que lo tenía incluso antes de tener la consola fue este Saint Seiya, el capítulo del santuario. Los que me conozcáis del canal de pintura sabéis que soy súper fan de Saint Seiya, que soy muy otaku y entonces pues este juego lo quería sí o sí. Y vamos, la viciada que me pegué fue descomunal. Me pasé el juego en un solo día. Yo creo que paré para comer, para merendar y para cenar. Y además era Nochevieja, así que probablemente me quedase hasta bastante tarde jugando. Y ya os digo, o sea, me pasé el juego en un día. Y os aseguro que no es un juego corto, ¿vale? Es un juego de lucha y tal, pero el modo historia pues está bastante completo y se juegan pues las batallas míticas de la saga del santuario del anime de Saint Seiya. La verdad es que está espectacular y es un juego que me gustó mucho. Además, no había visto nunca un cel shading de esta manera, porque lo más parecido que había visto era el Dragon Ball Final Bout en PlayStation 1, o sea que, claro, el cambio cualitativo era impresionante. Y aunque este juego pues tiene sus fallitos, en fin, para un fan de Saint Seiya, pues es lo que fue para mí, ¿vale? Ya os digo, o sea, me pegué una viciada el 31 de diciembre del 2005 y la primera parte del 1 de enero de 2006, que probablemente no se me olvidará en la vida. Como venía de la PlayStation 1, pues quería más o menos los juegos que ya había probado en la Play 1, pero ahora en la Play 2, que eran pues como muy parecidos, pero con mejores gráficos, lo que hizo que me decantara por Metal Gear Solid 2, ya que el 1 me encanta, ¿vale? Os voy a ser sincero, esta fue la última entrega que me pasé entera del juego. Solo jugaba al 1 un montón de veces y al 2, que me lo pasé y se acabó. El 3 lo intenté y me aburrió como una ostra, así que yo me bajé del carro de Metal Gear en el 2. Sé que mucha gente tiene el 3 en un pedestal, pero a mí me aburrió, ¿vale? Me aburrió como a los 20 minutos de jugar, no os digo más. Y bueno, este Metal Gear 2, pues me pasó lo que a todos, que yo quería jugar con Snake, y bueno, ya sabéis lo que pasa aquí en este juego, así que no hace falta que os lo cuente. Pero bueno, me lo acabé pasando y una de las cosas que me molestó muchísimo también es que con el doblaje tan bueno que tenía el Metal Gear Solid 1, este estaba íntegro en inglés. Me fastidié y subtitulado, pero me hubiese gustado que estuviese como el primero, totalmente doblado al castellano. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Ya os digo que no es que me entusiasmara, los gráficos muy bonitos, pero fijaros, o sea, este juego lo he jugado solo una vez. Y el Metal Gear 1 no se exageró nada, me lo habré pasado, yo qué sé, 15 veces. Pero en fin, esto es lo que hubo de Metal Gear Solid 2. Ojalá me hubiera gustado como el 1. Y hablando de sagas míticas que había tenido en PlayStation 1, pues era evidente que, siendo como soy, no quisiera el Ace Combat. Me había pasado el 2 y el 3 un montón de veces en la PlayStation 1 y pues estaba deseando echarle el guante al 4. Sinceramente, por muy malo que fuese este juego, a mí me iba a encantar, ¿vale? No acostumbro a juzgar los Ace Combat porque sé que sean como sean me van a gustar, así que probablemente tenga un montón de fallos que yo sea totalmente incapaz de ver.
Pero bueno, es una saga que me encanta, un juego que me gustó mucho. Sí que es verdad que en retrospectiva, las veces que lo he jugado después de haber jugado al 5, al 6 o incluso al de la PlayStation 3, he notado que el control de este era más tosco, se parecía más a los controles de la Play 1 que a los que se implementaron después en Play 2 y siguieron después en Play 3. Pero, o sea, estaba viendo un juego increíble, ¿sabes? Por primera vez había visto unos gráficos tan realistas como los simuladores de vuelo que tenía en el PC, pero en una consola. O sea, a mí me dejó todo loco. Y bueno, pues este básicamente era un juego que quería y que sabía que me iba a gustar sí o sí en el momento en el que encendiera la consola, como obviamente así fue. Así que en mi caso, Ace Combat que sale y Ace Combat que se viene para casa. Y me imagino que más de uno y más de dos estará preguntándose cómo es que no ha salido ningún juego de conducción aquí todavía. Bueno, pues aquí lo tenéis. Después de Gran Turismo 2, pues estaba bastante claro cuál iba a ser mi elección. Gran Turismo 3. Creo recordar que en la fecha en la que cogí la consola, el 4 no había salido o estaba a punto de salir o algo así por el estilo. Entonces, pues este estaba baratillo, ¿vale? Incluso creo recordar que tengo la edición esa que tenía la caja roja. O, bueno, no me acuerdo muy bien, ¿vale? Pero creo que sí, creo que tenía esa. Y bueno, el caso es que este pues me pasaba un poco lo mismo que con el Ace Combat. Sabía que me iba a gustar por muy mal que estuviera hecho. La verdad es que el juego está muy bien, ¿vale? Y los gráficos pues eran increíbles. Igual a día de hoy pues no te pueden parecer gran cosa. Pero, o sea, esto para mí en el año 2005 era increíble. Y eso que tenía bastantes juegos de conducción en PC que tenían unos gráficos muy buenos. Pero no eran Gran Turismo, claro. Aún así, no es solo todo lo que reluce. Como sabéis, la saga Gran Turismo, aunque me encanta, tiene una falla muy importante para mí, que es que el rally está bastante mal hecho. Es verdad que es que no es un juego específico de rally. Pero bueno, me gustaría que en entregas posteriores, pues se centraran un poquito más en hacer competiciones de rally en condiciones. Pero bueno, para eso tienes el WRC, que eso es harina de otro costal y del que ya os hablaré más adelante, probablemente en esta misma sección. Pero bueno, la verdad es que con Gran Turismo 3 me lo pasé como un enano. Y pues, como me pasa con todo lo Gran Turismo, me gustó bastante, aunque tengo que reconocer que le eché más horas al 4 cuando lo tuve que al 3, aunque aún así al 3 también pues le di bastante. Y para finalizar voy a hablaros de Medal of Honor. Como os he dicho antes, venía de PlayStation 1, entonces iba por sagas que ya conocía. En este caso también la jugaba en PC, ¿vale? De hecho, es curioso que este European Assault lo tuve a la vez en PlayStation 2 y en PC, y no se parecen en nada las versiones, ¿vale? O sea, son totalmente distintas en el orden de las misiones y todo, no se parecen en nada. Y la verdad es que en aquel tiempo jugaba mejor a los shooters en PC que en la Play, porque al mando pues me costó hacerme un poquito de tiempo, ¿vale? A día de hoy puedo jugar igual un shooter en consola que en PC, pero en aquel tiempo la verdad es que prefería hacerlo en PC. Y sí, los gráficos pues eran mejores en PC, pero bueno, eso realmente tampoco me importaba tanto. Y aquí todavía no había descubierto la saga Call of Duty, de la que os hablaré probablemente más adelante. Entonces, pues mi saga fetiche de la Segunda Guerra Mundial era Medal of Honor. Una saga que no he vuelto a tocar, estoy pensando. O sea, la tengo totalmente olvidada. Pero la verdad es que en ese tiempo me gustó mucho. Eso sí, es prácticamente imposible casi cualquier juego de la saga Medal of Honor. De hecho, a día de hoy os puedo decir que sin trucos, solo me he pasado los dos de PlayStation 1, el de los japoneses de la PlayStation 2 y el Airborne de la PlayStation 3. Y yo creo que he jugado a todos los de la saga, no os digo más. Y bueno, hasta aquí los primeros juegos que tuve en PlayStation 2. Y como os dije al principio del vídeo, no habréis visto ningún juego de Star Wars en lo que os he estado hablando. Pero en el 2005 me hice con todos los que había, hasta 2005 de PlayStation 2. Lo que pasa es que realmente eso me da para un vídeo entero. Así que en el próximo vídeo de mi historia con los videojuegos os hablaré de la PlayStation 2 y de Star Wars.
Porque si no recuerdo mal, en esa época me parece que había 7 juegos de Star Wars. Y vamos, o sea, los tuve todos de golpe y bueno, pues muchos de ellos me los sigo jugando un montón a día de hoy. Sí que es verdad que hubo dos o tres que salieron más adelante, pero ya os digo, los que estaban hasta 2005 me hice con todo rápido. Así que os hablaré de ellos en el próximo vídeo de mi historia con los videojuegos. Sin nada más que añadir, me despido. Como siempre, os recuerdo que en este canal dejo siempre un corazoncito en los comentarios, así que no sé qué hacéis que no me estéis escribiendo algo ya ahí abajo. ¿Os ha gustado el vídeo? ¿Habéis coincidido en los juegos? ¿Cuáles fueron vuestros primeros juegos de PlayStation 2? Ya sabéis que me va a encantar leerlo y que además respondo siempre todos los comentarios, así que no sé qué hacéis que no me estéis escribiendo algo ya ahí abajo. Y nada más que añadir. Nos vemos.